What happens when you know a second language? When you know a second language, travel is easier. More job opportunities come your way. It's easier to communicate with people from around the world. When you know a second language, you also understand more jokes, and that's always fun. Chances are you're gonna earn a little more. The world is a lot more fun. Global Teaching Partners le ofrece a maestros la oportunidad, si tienen un buen nivel de inglés, de participar en un programa de intercambio cultural en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Kevin Smith y represento a Global Teaching Partners, una empresa radicada en los Estados Unidos de intercambio cultural para profesores. Nadie se escapa de la necesidad de entender un poco un segundo idioma y ojalá hasta un tercer idioma. Pero es importante por varias razones, pues invita a la comunicación entre culturas. El transporte internacional es mucho más accesible hoy en día. Puede ayudarnos en conocer y accesar otros países, otras culturas, otros temas de interés profesional y personal. How are you? Fine, and you? Long time no see. Colombia en particular es uno de los países de Latinoamérica que le apuntan a que sus profesionales en todas las áreas y en todos los campos entiendan la importancia de ser bilingües. No vamos a ignorar el hecho de que el idioma inglés es uno de esos idiomas que nos ayuda a accesar todas esas oportunidades laborales, esas oportunidades de estudio y esas oportunidades de investigación. A veces nos hace falta recursos, a veces nos hace falta no solo el recurso económico, pero también nos hace falta el recurso material, el recurso humano para llevar a cabo esas prácticas de desarrollo del bilingüalismo y que los participantes puedan obtener sus niveles adecuados en este segundo idioma. ¿Qué es un nivel adecuado en un segundo idioma? Va a depender del área profesional. Acá en la UPN, por ejemplo, hablamos de ciencia y tecnología, hablamos de humanidades, hablamos también de profesores, por ejemplo, profesores de primaria o secundaria, estudios sociales, ciencias o matemáticas. Perfecto. En algunos casos, pues entendemos el A1, A2, B1, B2, C1, C2. El C2 es el nivel más avanzado y eso es lo que quisiéramos que todos obtuviéramos, pero no es necesario en todas las ramas profesionales. Está bien tener un nivel B2, un nivel C1, porque son niveles que nos permite operar no solo a nivel transaccional, conversacional, sino también a niveles profesionales. Un nivel B2, C1, como mínimo nos permite empezar a optar por esos ámbitos profesionales. Hablemos un poquito sobre el aspecto profesional. Entre más profesionales accedan a niveles profesionales en un segundo idioma, tiene un impacto directo sobre la economía de un país. Hablemos de eso por un minuto. Cuando tenemos profesores de inglés o de idiomas, no solo inglés, cuando tenemos arquitectos, cuando tenemos doctores, cuando tenemos economistas que pueden desempeñarse en dos idiomas como mínimo, en ese momento hay empresas que van a querer acceder a esos profesionales acá en Colombia. En algunos casos se los quieren que vayan a trabajar a otros países para entender lo que pasa en Colombia, la economía en Colombia, la actividad financiera en Colombia, la actividad mercantil en general en Colombia. La organización con la que colaboro yo, Global Teaching Partners, le ofrece a maestros licenciados en varias áreas, en licenciatura en educación primaria, básica, en idiomas, en la enseñanza del español, la enseñanza del inglés, la oportunidad, si tienen un buen nivel de inglés, de participar en un programa de intercambio cultural en Estados Unidos, en el que pueden estar de 3 a 5 años aprendiendo sobre la cultura en Estados Unidos, aprendiendo sobre la estructura académica de las escuelas y colegios en Estados Unidos, participando de
aspectos de desarrollo profesional que les ayuda a crecer profesionalmente a cada uno de los individuos que participan. Y luego de estar con nosotros de 3 a 5 años pueden regresar o deben de regresar al país. Entonces los invitamos a participar, a conocer más de nuestra organización y en general a entender que el bilingüalismo no es una opción, es una necesidad.